para mirarlo en la página del SIAC, Sistema de Información Ambiental para Colombia.gov.co. Este sistema integra actores, políticas, procesos y tecnologías involucrados en la gestión de información ambiental del país. Podemos revisar en Geovisor y consultas en línea la información que se encuentra disponible en los servicios geográficos del SIAC. Entonces aquí nos dice cuántas capas geográficas encontramos, los metadatos disponibles, los servicios y cuáles están para descargas. Las entidades que disponen de esta información geográfica, que son las que encontramos en la parte inferior. Existe un video tutorial que nos enseña cómo utilizar el SIAC y el Geovisor. Ingrese al visor Por lo geográfico del. tanto, no nos vamos a detener mucho en esa página, ya que este video es muy detallado. Encontramos un catálogo de mapas y una lista de geoservicios. Vamos a mirar rápidamente el visor geográfico. Entonces damos clic en visor geográfico. Nos enseña los términos de uso de la información y damos a aceptar. Y tenemos la pantalla principal del visor. Aquí están las herramientas: generación de consulta en línea, el video tutorial, ventana de información regional y el registro único de ecosistemas y áreas ambientales. Vamos a hacer un acercamiento en la parte del Amazonas. Y a manera de ejemplo seleccionamos el registro único de ecosistemas. Nos sale esta pantalla en la que debemos seleccionar el tipo de geometría que vamos a utilizar para ingresar la información de nuestra área de interés. Aquí seleccionamos dibujar geometría, polígono, damos clic en dibujar y seleccionamos un área para que nos arroje la consulta. Aquí me quedó mal, repetimos. Hay que dar clic en cada uno de los vértices del polígono. Doble clic cuando terminamos. Posteriormente damos clic en validar. Y el sistema comienza a revisar las capas que tiene almacenada en su base de datos para conocer cuáles se sobreponen sobre nuestra área de interés. En este caso, vemos que existe sobreposición sobre la capa de zonificación de la Ley Segunda de la Amazonía, con actualización del 2014, y nos muestra el área con la que se cruza en hectáreas. Las capas con las que no encuentra intersección nos las muestra, y con las que encuentra nos da los datos de las hectáreas con las que se cruza y la fuente de donde proviene la información. Por ejemplo, en esta capa que se denomina restauración, es una capa que se encuentra a escala 1/100.000, que proviene del Ministerio de Ambiente, Plan Nacional de Restauración, Portafolio Preliminar de Áreas para Restauración, y nos muestra el número de hectáreas. También podemos exportar esta información en formato PDF. Y nos muestra el resultado de este análisis espacial.
Como les digo, existe un video tutorial muy detallado en el cual nos explica las consultas en línea y esto que acabamos de ver de una manera más detallada.